Bien hecho, Mango. Ya tenemos el radiotransmisor. Lo demás es muy sencillo. Ahora solo resta apoderarnos del cuartel, acabar con 1,5,000,000 de enemigos, destruir un parque industrial de 45 hectáreas, robarnos 3 misiles nucleares, rescatar a la periodista Susan Goloteo, sin que se despeine, obviamente, y luego nadar hasta Estados Unidos y llegar a tiempo para el partido de béisbol. ¿Crees poder hacerlo, Mango? Oh, yeah, good, man, yeah, bien. Oh, yeah. Oh, man. Habla bien, no te van a entender. Dicción. Mi mamá me mima. Okay. Aquí cobra uno. Aquí nadie cobra. Estamos en servicio social. No, necesito hablar con Marion. Momentito. Señorita, por favor. Silencio, Mango, alguien viene. En caso de que nos descubran, ¿tenemos suficiente para dispararles? Pues, solo traigo 10 pesos, pero nos alcanza para dispararles una dona y un refresco. No, me refiero a que si nos alcanza el parque que tenemos. Sí, el parque nos alcanza como para unas 100 fiestas infantiles, incluyendo payasos y estacionamiento para 1,000 automóviles. Idiota, quiero decir que si traes balas, explosivos, etcétera. Ah, sí. Traigo 100 palomas de 5 pesos, 50 buscapiés, 2 paquetes de cohetes, y de regalo me dieron hasta unas luces de bengala. ¿Y crees que con eso les vamos a ganar? El chiste no es ganar, sino competir. Yo ya no compito. No me digas. ¿Una granada? ¡Ay, no sé cómo adivinaron que iba a salir por la izquierda. Mira. Oh, no. Aquí cobra uno. Necesito hablar con Marion. Lo sentimos. El número que usted marcó está ocupado. Favor llamar más tarde. Lo sentimos. El número que usted marcó. Oh, no. Gato pica. ¿Qué dices? ¡Que gato picará, Guillón! Esto es el fin. Tendrás que seguir tú solo. ¡No! ¿Y las fotógrafos? Sí, como yo. ¡Ah!
Marion. Pero mira nada más que facha. ¿Me quieres decir dónde andabas? Pero Marion, te llamé. Pero, no hay ningún pero que valga. Llevo un año y dos meses sin verte, ¿eh? No te apareces aquí en un año, dos meses. Pero mira, yo quiero... ¿Ya nació tu hijo? ¿Cómo? ¡Sáquese! No lo toques, que me lo vas a infectar. 8 días de nacido y todavía no te conoce. Pero qué clase de padre eres. ¡Cállate! Primero están tus amigotes, ¿verdad? ¿Eh? Ahora me vas a salir con el cuento de que te peleaste como con 20, que te tiraron de un helicóptero, que te aventaron bombas por todos lados, que le ganaste a todo un ejército. ¡Ay, puerco! Mira nada más, además de mentiroso cochino. ¿Pero qué? ¿No te puedes dar un baño saliendo de trabajo? ¿Eh? ¡Ándale a la cine inmediatamente como vas! ¡Ay, córtate esas piñas!